Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Soy Alexander Ponce, esto es InfoCuba TV y comenzamos. El programa del día de hoy es un programa triste. Te voy a mostrar la verdadera realidad, la cruda, sin parche, la que vive el pueblo cubano hoy en día. Esto es un cubano viviendo en un basurero. Literal, señores, viviendo en un basurero. Señor, ¿usted quiere que lo ayude? ¿Cómo qué? ¿Usted vive aquí? Sí. ¿Desde cuándo usted vive aquí? ¿Qué ayuda quiere darme? ¿Con comida o traerle agua o ropa o algo? No, ya el amigo mío de la carretilla me está ayudando. ¿Y desde cuándo usted vive aquí? ¿Cómo sí? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ¿El nombre de la carretilla no soy? No. Pero yo lo puedo ayudar también. ¿Cómo entra usted por ahí? A ver, está abierto ahí. Usted dice que no quiere que lo ayude. Ya, disculpe que lo molesté y lo desperté, pero estaba preocupado porque veo las condiciones infrahumanas que usted tiene aquí de vida. Pero usted me dice que ya lo están ayudando. Sí, tranquilo. Gracias. Bueno. Ahora les voy a mostrar cubanos, entre ellos jóvenes, que comen, visten y calzan de lo que encuentran en la basura. Pinga. Hago esta pausa para pedirte que nos dejes un like. Tu like puede contribuir a que más cubanos dentro de la isla puedan ver este video. Miren aquí, los propios comunistas que defienden la revolución, miren en las condiciones que viven. Mira dónde vive un comunista. Miren dónde vive un comunista. Miren. Ese es el ejemplo que le dan a la juventud. Porque esto es mío y esto llegó para quedarse. Y así se está viviendo. Ya los años que lleva este sistema, y mira dónde está viviendo ese hombre. En las farmacias ya no llegan los medicamentos para las personas enfermas. Los cubanos que padecen de enfermedades crónicas están muriendo. Están dejando morir por falta de medicamentos a los hipertensos, a los asmáticos. Hoy es día de medicamentos, estoy en la farmacia, no hay cola, claro, si no entraron medicamentos, una miseria. De los medicamentos controlados por tarjetón no entró ninguno. Es decir, que las personas que padecemos de enfermedades crónicas, a nadie les interesa. Parece que al presidente esta situación también le resbala. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Resistencia creativa? ¿O vamos por más? Pero que yo creo que mejor, si es posible, lo que hay es que proponérselo. Patria y vida. ¿Y cómo no se van a estar muriendo los cubanos, señores, si no solo es que no hay medicamentos, no hay comida tampoco? Cuando la hay, es de mala calidad. Y muy pocos cubanos en realidad la pueden adquirir. Mira la realidad del cubano que no recibe remesa del exterior. Esta es la comida de hoy. Unos míseros boniatos. Unos míseros tomates. Una mísera col. Y así hay un montón de madre por ir para allá. El arroz lo vi a 200 pesos la libra. He escuchado que por otro lugar está a 250 la libra. Esto no hay lomo que lo resista. Ciertamente los cubanos hemos perdido la dignidad. Hemos perdido el amor propio. Nos quedamos callados. Porque nos han castrado el razonamiento. Ya no somos capaces ni de pensar ya por nosotros mismos. Nos han convertido aquí adentro como animales.
Porque todos estos científicos que están ahí arriba, porque no voy a decir científicos, los científicos que están ahí arriba, los que están experimentando con nosotros, cómo gobernar un pueblo. Porque eso es lo que son ellos, científicos, buscando y aprendiendo cómo gobernar, experimentando un pueblo, con todos los experimentos que están haciendo, con los que nos están destruyendo aquí adentro. Ahora mire el gran trabajo de la policía en Cuba. Esa misma policía que le impide al cubano ser libre, que le cae a golpes, que piensa diferente. Mírenlo como se encuentra durmiendo mientras su compañero se encuentra reprimiendo. Pareciera que se intercambian los turnos para reprimir. Estos no son policías, estos son delincuentes con traje. Son delincuentes al servicio de la dictadura, cuya misión principal es hacerle la vida imposible al cubano. Son los mismos que acaban de desalojar a esta madre y sus hijos de un local abandonado. Este caso en particular sucedió en Zaguaitánamo, Holguín. Pero esto está sucediendo en toda la isla. ¿No le van a llevar si yo no ¿Cómo tengo... te llamas? ¿Cómo te llamas? Luquenia con suegra. Luquenia con suegra. Miren, en este momento estamos aquí. ¿Cuál calle está aquí? En la calle Serafín Sánchez. Y vamos a entrevistar a Luquenia. ¿Luquenia qué? Luquenia con suegra. Luquenia con suegra, que ha sido desalojada. Ella se metió en un establecimiento del Estado y la desalojaron. Tiene dos niños. ¿Cuál era? ¿Qué le dijeron a usted a ella? No, que se llevan la pertenencia. A la fuerza sacaron todo. Yo no tengo dónde vivir. ¿Para dónde no se tengo, lo llevan? No sé, para una casa ajena que no quieren que yo entre. Yo no voy, yo no puedo entrar. Bueno, mira, ve para el partido y quédate ahí en el partido. Ahí en el partido donde tiene que estar. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando fueron allí a tu casa? A la oficina de veterinaria, ¿qué fue lo que te dijeron ayer? Le dijeron, venimos a sacarte las cosas. Te vamos a sacar todas tus cosas ahora mismo. Y sal por tu propio pie, sal. Me desmontaron el fogón, me dejaron la olla que yo estaba haciendo el almuerzo, la olla caliente, no me dejaron almorzar. Yo no tengo un biberón arriba de mí, yo no tengo un pomo, yo no tengo nada. ¿Y esos niños no han almorzado ni nada? Ni nada, porque yo estaba haciendo el almuerzo. No he tomado leche, no he tomado nada porque yo... ¿Qué edad tiene el niño? Tiene un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Y este qué edad tiene? Tiene 7 años. 7 años. Entonces ya, para afuera. Mi pertenencia, yo no son de tanto, que me la llevaron. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Me la llevaron para la fuerza. Me la ¿Qué sacaron tú vas a hacer en un camión a la fuerza para afuera. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo lo voy a denunciar a la fiscalía, donde están la protección. Yo no sé. ¿Quién me va a proteger mis hijos? Mi casa se me cayó y está en la tierra. Donde yo nací, está allí la tierra. Allí no han hecho nada. La dirección es allí en los Maceos, Callache, número 14. Allí está la tierra pelada. Allí en los Maceos. En los Maceos, allí, a donde estaba mi antigua, la casita vieja mía. Allí no hay baño, allí no hay agua, allí no hay nada. Allí está la tierra, el solar pelado. Ajá. Y allí no han hecho nada. ¿Ellos te dijeron que te iban a hacer la casita? Me dijeron que me iban a resolver un día una casita ahí. Nunca lo hicieron, nunca. Y yo ando rodando por Sagua entero. Antes de finalizar, te voy a pedir que nos busques en YouTube como InfoCuba TV y nos sigas. Chao, nos vemos. Bye, bye.